Cuando la felicidad se convierte en realidad.
Thank you.
esencia del mismo ser. Me hundo en un mar de penas. El frío en la piel, el llanto amargo, estremeciéndose por un cuerpo sin alma. La fría distancia en mí mismo. Gracioso verme tan patético, viendo cómo todo se derrumba, cómo todos se van, y la soledad a mi mente se inculca, como con cada lágrima un sutil suspiro conlleva, como si algo estuviera sufriendo, muriendo lentamente. Donny, ¿qué te dijo Roberta Sparrow? Me dijo que todas las criaturas de la Tierra mueren solas.
¿Cómo te sentiste al oírlo? Me acordé de mi perra, Cali. Murió cuando yo tenía 8 años y se metió debajo del porche. Para morir. Para estar sola. ¿Actualmente te sientes solo? No lo sé. Me gustaría pensar que hay algo, pero no sé. Nunca he visto ninguna prueba, así que ya no... Sencillamente ya no me lo planteo, porque pienso que podría pasarme toda la vida dándole vueltas, sopesando los pros y los contras, y al final seguiría sin tener ninguna prueba. Así que he dejado de pensar en ello. Es absurdo. Es absurdo buscar a Dios. Lo es si todos morimos solos. Eso te da miedo. No sé, no quiero estar solo. Thank you.
puedes sentirme contigo en este momento. Sí, sí. Samantha, ¿por qué me dejas? Es como si leyera un libro. Y es un libro que amo mucho. Pero ahora estoy leyendo lento. Y las palabras están realmente separadas y los espacios entre ellas son casi infinitos. Aún puedo sentirte. Y a nuestra historia también. En este lugar infinito, entre las palabras donde pude encontrarme. Es un lugar que no es el mundo físico. Es donde todo es algo que ni siquiera sabía que existía. Te amo demasiado. Pero ahora estoy aquí. Y esto es quien soy. Y necesito que me dejes ir. Por más que yo quiera, ya no puedo continuar viviendo en tu libro. ¿A dónde vas? Eso será difícil de explicar. Pero si alguna vez vas a ir, ven y encuéntrame. Nada podrá separarnos jamás.